esqueleto. Tunglazor viene presentado en el típico blister de los Snake Men de la línea Origins. Por la parte del Crossle tenemos un arte cómo interactuar con la figura y otras figuras más de esta Wave. Para Tunglazor, Axel se ha inspirado en la ilustración del blister Vintage, ya que como podemos ver, ambos son muy parecidos, salvo alguna diferencia que lo mejora. Como ver a Cyclone girar sobre sí mismo para esquivar la venenosa lengua de este peligroso hombre serpiente. Tunglazor hizo también aparición en la serie de Filmation, más concretamente en Princess of Power, en Shira. La verdad es que tenía un aspecto algo diferente a lo que finalmente fue su figura de acción. Y también luchaba al bando de la Horda. ¿Te imaginas esta versión de Filmation en Origins? Como dato curioso que me ha llamado mucho la atención, es que si recordamos en la ilustración de Leech, este estaba cazando a Tunglazor más o menos en un pantano parecido. Con él nos vienen estas instrucciones de qué partes se pueden retirar de la figura y este nuevo mini cómic de la Wave que, como sabéis, será animado y narrado en el canal. Vamos ahora con los esculpidos de Tunglazor en su versión de Origins. Bueno, tenemos prácticamente que bastante esculpido nuevo, desde el dorso, las manos, la cabeza, los pies y también la pieza de los gemelos. Es una pieza completamente nueva, ¿vale? Aquí os la muestro. Es completamente liso. Y esta pieza, yo pensaba que era la misma que reutilizaron con el John Cena de las Masters of the WWE Universe, pero como podéis estar observando y si os dais cuenta, esta tiene aquí unas líneas marcadas y esta es completamente lisa, así que no es el caso, no se ha reutilizado, por lo tanto son nuevas. Bueno, vamos con los esculpidos. Tenemos unos esculpidos muy fieles a lo que es su versión de Vintage, vale, que os lo muestro. Sí que es verdad que quizás el color del ojo es un poquito más apagado, está amarillo. Tenemos también los detalles tan característicos de esta figura, pues los tenemos idénticos a lo que es la versión, su primera versión vintage. Aquí os lo muestro para que veáis que las tonalidades de colores son completamente iguales, ¿vale? Y el esculpido es muy fiel también, como podemos estar observando en lo que es la musculatura de su dorso, ¿vale? ¿Veis? Las manos también las tenemos en la misma postura, algo que luego os comentaré. Con las armas, un pequeño detalle sobre estas manitas. Y la parte de la espalda, como podéis ver, es realmente idéntica. También se han hecho los mismos detalles de pintura, tanto en uno como en otro. Y también en las piernas, como podéis estar observando. Muy bien, dicho esto, ¿qué se ha reutilizado? Bueno, como podéis estar viendo, pues se ha reutilizado lo que es el calzón, también sería esta parte, estas piezas de las piernas, y también se ha reutilizado del Rey Hiss, aparte del brazo, de la línea, ese típico brazo musculado, se ha reutilizado del King Hiss, como podéis estar observando, lo que es este antebrazo hasta la pieza del codo. ¿Veis esta línea de aquí? Pues fijaos que el Rey Hiss también la tiene igual, ¿veis? Tiene hasta el mismo guante, y aquí lo podéis ver que es la misma pieza. Bueno, estos son los esculpidos que nos trae Tunglazor. Y hay una pieza que le falta, ya que viene sin su action feature. Como sabéis, el action feature de Tunglazor normal vintage es, pues tiene aquí esta ruedecita, la cual hace que salga su lengua. Sin embargo, con Origins lo que han hecho pues es esta piececita de aquí, esta pieza de aquí, que es la lengua en una goma. Yo, la verdad, sinceramente pensaba que esto iba a ser de un material mucho más brillante y mucho más maleable. Es un poquillo durillo para mi gusto. Y esto, pues, le podemos acoplar aquí en la boca, ¿vale? Podemos acoplárselo así en esta posición. Y también, pues, si le das la vuelta, pues parece que tiene la lengua así hacia arriba.
Bueno, y estos son los esculpidos de Tung Laser. Vamos ahora con sus accesorios. El primer accesorio que os voy a mostrar pues es la libélula ballesta. Vale, tenemos una libélula ballesta en un color muy parecido a lo que es la primera versión. Y al igual que la primera versión, pues la han hecho de un material un poquito duro. La verdad, yo lo hubiera hecho de un material más maleable, más gomoso quizás, porque como sabéis, pues la primera versión vintage se estresa muy rápido lo que es el plástico y da la sensación que se te va a romper. Sin embargo, en esta de Origins, pues eso no lo han tenido en cuenta. Y fijaos qué rápido se nos puede estresar el plástico y se nos puede inclusive pues romper también, ¿vale? Así que fijaos que se puede mover un poquito, pero tampoco en exceso, ¿vale? Eso sí que es un poquito menos rígida que la versión pues de vintage. Aquí os muestro los esculpidos, los cuales parece pues que la flecha, la punta de la flecha, como aquí veis, no la han acabado de definir. Y aquí, esta es la versión vintage, veis, la punta de la flecha está mejor definida que la versión de Origins, pero bueno, está muy bien. Si no tenéis la versión, si tenéis la versión vintage de esta figura y os ha sido imposible conseguir la libélula, pues siempre podéis acudir pues a esta libélula de Origins. Por la parte de atrás, como podéis ver, por la parte de abajo es idéntica. Muy bien, y lo siguiente, como ya sabéis, pues es el típico báculo que traen estos Snake Men, el cual pues es idéntico a su versión de vintage. Y estos son los accesorios que nos trae Tung Laser. Os quería resaltar era que, como sabéis muchos, a Tung Laser pues los deditos cuesta un poquito acoplarle armas. Parece ser que gracias a esta especie de flexibilidad, poca flexibilidad que le han dado a esta libélula, podemos acoplarla un poquito mejor en lo que son sus dedos, ¿vale? Sí que es verdad que a mí no me hace mucha gracia acoplárselo en estos dedos porque se queda ahí como torcido y no me gusta. Pero sin embargo, aquí en la otra manita se la podemos acoplar tranquilamente, así queda recto y fijaos cómo lo agarra un poquito mejor, ¿vale? Y lo que es el báculo, pues lo mismo, lo podemos poner aquí. Cuesta un poquito más el báculo, es lo que más para mí me cuesta de ponerle a esta figura. Pero bien, lo agarra un poquito mejor, a mi parecer, que la figura de vintage, ¿vale? Por ejemplo, yo hubiese optado por hacer la libélula como la hizo Classics. Esta es la versión Classics y fijaos qué enganche más sencillito que tiene, el cual simplemente se hace así y ya lo tiene enganchado. Fijaos cómo le hubiese quedado la libélula de la versión de Classics a Tung Laser si hubiesen optado por ella, por este enganche más sencillo, creo yo, de hacer, que no el típico palito. Pero bueno, y hasta aquí este capítulo en el cual hemos visto la review de Tung Laser en su versión de Origins. Bueno, como ya sabéis, siempre hacemos en el canal, no hace falta ni que os lo diga, puntos a favor y puntos en contra. Y vosotros hacedmelo saber abajo en los comentarios. ¿Qué opináis de esta figura? Si os gusta, si no os gusta, opinad. Bueno, puntos en contra, yo tengo uno, que diría que varios, pero vamos a dejarlo solo uno, porque uno ya os lo he dicho, que es lo de las manos. Yo quizás hubiese dejado una mano así cerrada para poder colocarle el arma, aunque también pues no se coloca mal, ¿vale? Bueno, otro punto en contra quizás sería que no tiene su action feature. Es algo característico de esta línea y yo no sé cuál es la vara de medir de qué action feature viene y qué action feature no se puede poner. Pero bueno, han intentado poniéndonos esta lengua. A mí me hubiese gustado que viniese con una cabeza extra, con la lengua sacada, estilo como la versión de Classics, que viene con la lengua del 2000X, ¿vale? La lengua esa grande que tiene como los dos huesecitos o los dos dientes así en los laterales. Pero también se sabe de que estas figuras son un auténtico homenaje a las primeras versiones vintage. Entonces se entiende. Dicho todo esto, me parece un figurón. Tung Laser es una figura muy especial para mí, porque aparte de ser mi Snake Man favorito, es una figura que aún recuerdo, tengo fresco en mi mente cuando la descubrí y cuando la compré. Algo tardío, pero cuando le vi los colores y cómo era, me pareció
un figurón en aquellos tiempos y me lo sigue pareciendo ahora. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.